buenos días, bienvenidos un sábado más al Rincón del Gourmet. Hoy tenemos un programa impresionante, por favor, no se pierdan de nada, con lo mejor de la gastronomía, como siempre, turismo, hotelería, de todo, con toda la información que ustedes se merecen. Estoy vestida por Lady Roberts, un saludo muy especial a María José que me atiende bárbaro. Fíjense ustedes, en este caso, un trajecito sastre, verdaderamente sastre, hecho a medida, lógicamente, con chalequito, saquito en gris y negro, el pantalón lindísimo, la camisa también es de Lady Roberts, el pañuelo no, el pañuelo es un detalle que puse yo nada más, pero bueno, un saludo a la gente de Lady Roberts que siempre me atienden súper bien. Este Día de la Madre, ustedes sabrán, mi hija ya fue mamá el sábado anterior, así que pasamos un Día de la Madre muy particular, ¿no? Donde yo particularmente festejé el Día de la Madre y el Día de la Abuela al mismo tiempo, así que muy feliz día para mi hija, aunque sea un poquito tarde. A muchas amigas mías que tampoco las saludé la semana pasada por falta de tiempo de nuestro programa. Un saludo muy especial a mamá Lela, a Lali, que bueno, fuimos abuelas las dos, y bisabuela mamá Lela, así que un saludo muy, muy especial a todos ellos. Si les parece bien, ya nomás arrancamos con el Rincón del Gourmet de hoy. Vamos a ir rápidamente a Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz es una ciudad maravillosa, nosotros siempre hablamos de ese lugar porque vale la pena. Está muy cerquita de Córdoba, Córdoba, Argentina, y vale la pena en estas vacaciones de julio, por ejemplo. Hace mucho frío, les cuento, pero tienen de todo tipo de actividades, porque tienen teatros. Tienen para hacer actividades gente grande, gente joven, chicos, tienen actividades náuticas, tienen casinos, discotecas, muchos restaurantes, muy buena gastronomía, hotelería, ni qué hablar. Así que les recomiendo Villa Carlos Paz y luego, apenas llegan a Carlos Paz y conocen Carlos Paz, pueden ir a conocer otros valles que son maravillosos, ¿no? Por ejemplo, el Valle de Calamuchita, donde hay pequeñas colonias alemanas y suizas, donde hacen la fiesta del chocolate, la fiesta de la cerveza. Bueno, realmente vale la pena, yo sé lo que les digo. Villa Carlos Paz. Rápidamente nos trasladamos al Hotel Sheraton. En este momento vamos a hablar de algo muy interesante, por cierto, que es cómo comportarnos, qué hacer y qué no hacer a la hora de salir. Atención, caballeros, que esta nota me parece que va un poquito para ustedes. Me acompaña una querida amiga, la señora Julia Reddick. ¿Reddick? ¿Pronuncia bien? Me lo dijo 20 veces y yo nunca me acuerdo. Julia, un gusto tenerte. Sí. Es un placer reencontrarnos porque ya estuvimos en ocasiones anteriores, y aquí para la teleaudiencia de este prestigioso programa. Julia, bueno, a ver, le contaba a los caballeros, hay muchas costumbres que se han dejado de lado a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos todos corriendo, apurados, pero hay cosas que deberían volver, Julia, y hay cosas que vos misma me decías a la hora de entrar en un restaurante, que está muy vinculado con lo que es nuestro programa, qué hacer y qué no hacer, ¿no es cierto? Como señora, como dama, ¿qué tiene que hacer la dama? Esperar que le abran la puerta, esperar algunas cosas que las mujeres a veces estamos tan apuradas que lo hacemos nosotros antes. Claro, entonces al entrar en un restaurante es el caballero el quien tiene que abrir la puerta. Entonces la dama espera y el caballero con el maitre es el que tiene que buscar el lugar donde se van a... No, es que la dama tiene que llevar todo por delante, ¿eh? Entonces la dama va caminando al lado, pero es él con el maitre que deciden el lugar donde van a estar. Y por supuesto que el caballero nunca debe sentarse antes que la dama,
Nosotros vemos algunas veces que sucede todo lo contrario y ni se dan cuenta lo que pasa con la dama. Entonces lo que hace el caballero es solamente tocar la silla, porque no es nosotras empujamos o ponemos en el lugar correcto, pero nunca sentarse antes que la dama. El caballero tiene que estar parado, ayudar con la silla, tocando, y luego son detalles que algunas veces vemos que se está descuidando un poco. Bastante, bastante, yo diría que bastante. Pero a mí me gusta eso, lo de la caballerosidad del hombre hacia la dama, hacia la mujer. Me parece que nunca hay que descuidarla, hay que volver un poquito a las viejas costumbres, que nunca están de más. Hay viejas costumbres que son muy buenas, hay otras que no son tanto, pero hay algunas que son muy buenas. Julia, y con... Al sentarse, porque hay damas, por ejemplo, que se sientan y enganchan sus piernas por la silla. Siempre tenemos que saber que las damas, para estar bien sentadas, aunque estemos con pantalón, eso no interesa, las rodillas deben estar juntas. Y para que las rodillas estén juntas, recomendamos que la inclinación de las piernas sean de 45 grados. Porque si uno se para acá derechita, ¿verdad? Entonces, por lo menos un poquitito se abre, ahí ya estamos mal sentadas. Entonces, la postura. Y también las manos, acá poner, ¿verdad? Porque algunas veces se sientan y ya están poniendo los codos. Entonces, esas son las cosas que ahí uno tiene que atender. El lenguaje corporal. El cuerpo no miente. Entonces, algunas veces hacemos movimientos que no nos damos cuenta. Nosotros, por medio de la palabra, decimos cosas que no va de acuerdo con el lenguaje corporal. Así. Eso me parece muy interesante, ¿eh? Yo he visto muchas veces que te vas a un restaurante y a veces, porque te olvidas, te sentás mal, y es como vos decís, las rodillas no están muy juntas. Eso no habla de una buena dama realmente, pero a veces realmente las damas están tan ocupadas y están tan a mil que ya se olvida de todo el mundo, de todo. Pero volviendo, apenitas volviendo, Julia, y contanos cuando empezamos a pedir, ¿cómo es el tema? Porque viste que inclusive a nosotros nos gustaría mucho que nos expliques muchas veces esos restaurantes súper lujo donde hay tantos cubiertos, tantas copas, tantos implementos en la mesa que uno no sabe realmente por dónde empezar ni por dónde terminar, ¿no? Bueno, lo que siempre tenemos que entender de que al colocar la mesa, al montar la mesa, los cubiertos se ponen de adentro para afuera. Pero cuando te vas a comenzar a servir, de afuera para adentro. Ahora, cuando estamos con anfitriones, siempre recomendamos observar lo que hacen los anfitriones, claro. Porque la anfitriona es la que va a entender todo, ¿verdad? Y observar. Siempre es un detalle muy importante, observar. Y luego ya comenzar a comer y entender que es la comida lo que va a la boca, no la boca a la comida. Porque hay muchos que se acercan mucho al plato, eso es. ¿Y cuando tomamos la sopa? La sopa. Es todo un tema, la sopa. Realmente la cuchara es del centro para afuera. Y ahí hacemos para que esto no gotee. O sea, porque generalmente queremos hacer del centro para acá. Entonces es del centro para allá. Y nunca alzar el plato para lo que no se puede ya con la cuchara, entonces queda ahí en el plato. Porque algunas veces uno empuja un poco así para sacar lo último. Bueno, y luego, para terminar el tema comida, el tema de los mariscos, por ejemplo, langostinos. Me ha tocado a mí personalmente de ir a un lugar, yo no me aguanto no comer mariscos, porque me encanta, sobre todo los langostinos, pero no es nada fácil pelarlos. Y sobre todo cuando estás con gente que no conoces tanto. Viste, las mujeres somos medias tímidas en ese aspecto, y realmente a la hora de pelar los langostinos es todo un tema. Sí, pero también tenemos que entender que los mariscos, hay muchos de ellos que se comen con la mano. Por eso, con los dedos tenemos que tener el agua manil donde ponemos, nos limpiamos. Entonces, quieren pasar por ahí. Entonces, entender bien que hay mariscos que sí necesito comer con las manos. Pero hay otros que con las pinzas especiales que nos traen, entonces hay que practicar. Nosotros tenemos cursos donde practicamos a comer todos los tipos de mariscos. Bueno, y por último, ¿qué nos ponemos? Por ejemplo, viste que ahora si tenemos un cóctel, por ejemplo, distintas ocasiones, que me parece muy, muy importante el tema de la ropa. El hombre es mucho más fácil. El hombre se calza un traje, se saca después la corbata y ya es una tenida más sport, pero la mujer es mucho más complicado.
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, para un cóctel, siempre traje corto, vestido corto. Ahora, también podemos irnos de un buen pantalón, ¿verdad? Un buen traje de vestir. Entonces, pero lo que no podemos ir a un cóctel, por ejemplo, de un traje largo, eso ya es para otro tipo de ocasión. Y también las carteras son muy importantes, ¿verdad? Porque para la mañana son las carteras grandes, donde ¿quién no entra dentro de la cartera? Pero ya para la tarde ya son los sobres y a la noche ya son las petacas. Y nunca, nunca poner sobre la mesa, porque eso es lo que muchos quieren hacer. La petaca, sí, o si no, vamos a suponer que está con un tipo de... Acá yo puedo poner muy bien detrás mío, ¿verdad? O si no, cuando es pequeña pongo acá y encima la servilleta. Porque tampoco recomendamos poner ahí en el respaldo, porque algunas veces desaparecen. Entonces, atender todos esos detalles que es muy importante. Pero siempre la dama tenemos que estar con carteras. Porque ahí tenemos que poner nuestro lápiz del labio, nuestra polvo, ¿cómo se llamaba? Polvo compacto, lo que se usaba antes. Para retocar, sí, porque cuando nos maquillamos se recomienda el polvo, pero para retocar el compacto. Bueno, hemos aprendido algunos secretitos, algunos tips de cómo comportarse, no solamente dentro de un restaurante, sino también qué ponerse, ¿no? Hay cosas que son fundamentales, el tema de la cartera, qué ponerse, qué no ponerse, qué hacer y qué no hacer con la señora Julia Redick de Protocolo y Ceremonial. Vos sos la directora de... del primer instituto paraguayo de estudio de protocolo y ceremonial, que justamente estamos cumpliendo 21 años, el vigésimo primer aniversario del PIPEC. Le llamamos PIPEC, primer instituto paraguayo de estudio de protocolo y ceremonial. Julia, ¿y qué das cursos? ¿Hay cursos chicos? ¿Hay cursos muy largos? Sí, tenemos la carrera de 2 años donde formamos técnico superior en protocolo, eventos y relaciones institucionales, reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura. Y tenemos los cursos cortos. Hay cursos cortos de 4 días que son intensivos. Tenemos de meses, de 2, 3 meses. Así que hay para todos. Y hacemos cursos, realizamos cursos en el interior, en la capital, interior, exterior del país. Julia, para irnos despidiendo, contame, las costumbres paraguayas son iguales. ¿Hay costumbres que no son iguales en otros países o las costumbres del protocolo son prácticamente internacionales? Bueno, hay cosas que son reglas internacionales, pero hay otras que, con respecto a colores, por ejemplo, los colores que nosotros usamos acá, por ejemplo, en otros países, el rojo, por ejemplo, ¿verdad? En la China es las novias se visten de rojo, sí. Y nosotros acá, una novia siempre de blanco o los colores que van champán, que van claros, ¿verdad? Y el blanco en esos lugares es luto. Entonces te das cuenta, totalmente distinto. Los regalos también. Los regalos, hay lugares, por ejemplo, qué tenemos que regalar en un lugar y qué no debemos regalar en otro lugar. Cómo debemos envolver. Nuestra costumbre es siempre abrir. Alguien te obsequia algo, hay que abrir y agradecer. En cambio, la oriental no. Ellos a sí mismos guardan el. Entonces hay muchas cosas que difieren. Por eso es muy importante cuando uno va a tratar con personas de otra cultura, asesorarse. Porque algunas veces perdemos el negocio porque no sabemos. Como cuando estamos, por ejemplo, con el japonés. Sabemos que en la primera reunión hay que hablar de su familia, de todo, y luego. En cambio, en el norteamericano hay que ir directamente al... ¿Te das cuenta? Entonces hay que... El oriental es más protocolar, claro. Exactamente, y por eso hay que... Y también las personas que vienen a Paraguay tienen que primero saber y respetar nuestra idiosincrasia. Claro que sí. Bueno, me encantó. Gracias, Julia. Un placer. Seguramente te vamos a seguir teniendo nuestro programa para que nos enseñes un poquito reglas de buen comportamiento. Para mí es un placer y me encanta, me gusta mucho siempre este programa, así que deseo éxito. Atención gastronómico, si están pensando en hacer algún restaurante,
Les recuerdo, Pérez Ramírez están con ustedes en el proyecto completamente desde el momento cero hasta el final de obra, con todos los equipos gastronómicos que ustedes pueden necesitar para el mejor restaurante, para el más grande hasta el más pequeño. También casas de familia. Tienen unos precios increíbles, tienen unas ofertas permanentes que son imperdibles y hay de todo. Y los productos que tienen vale la pena. Todo esto, Pérez Ramírez. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales que están saliendo en este momento en pantalla, donde nos pueden dejar sugerencias, informaciones. Enseguida les vamos a estar respondiendo. Primera pausa en nuestro programa, no se vaya, volvemos enseguida con mucho más.